Salud y bienestar en DLV Radio. La verdad sobre la viruela del mono. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica rara pero potencialmente grave, causada por el virus de la viruela del mono. Este virus puede afectar tanto a humanos como a animales, principalmente primates y roedores. La enfermedad se caracteriza por síntomas similares a la viruela humana, aunque generalmente es menos severa. Este virus pertenece al género Orthopoxvirus, el mismo grupo que incluye a la viruela común. La viruela del mono se diferencia por su origen animal y su transmisión limitada entre humanos. Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares y erupciones cutáneas, que evolucionan en diferentes etapas. La viruela del mono fue identificada por primera vez en 1958 en colonias de monos utilizados para investigación. No fue hasta 1970 cuando se documentó el primer caso humano en la República Democrática del Congo. Desde entonces, se han registrado brotes esporádicos en varios países africanos. El virus de la viruela del mono tiene su origen en los bosques tropicales de África Central y Occidental. Se cree que los roedores y otros pequeños mamíferos son los principales reservorios del virus, que luego puede transmitirse a los primates y, eventualmente, a los humanos. Geográficamente, la viruela del mono se encuentra principalmente en áreas rurales y selváticas de África Central y Occidental. Sin embargo, la globalización y los viajes internacionales han hecho posible que el virus se detecte en otros continentes, aunque con menor frecuencia y gravedad. Los primeros casos documentados de viruela del mono se remontan a 1958, cuando se identificó en colonias de monos de laboratorio. Inicialmente se pensó que solo afectaba a primates no humanos, pero el primer caso en humano se registró en 1970 en la República Democrática del Congo. El virus de la viruela del mono se desarrolla en el cuerpo humano tras un periodo de incubación de aproximadamente 6 a 13 días. Durante este tiempo, el virus se multiplica silenciosamente antes de que empiecen a aparecer los primeros síntomas, lo que dificulta su detección temprana. La enfermedad pasa por varias fases, comenzando con la incubación, seguida de la fase prodrómica, en la que aparecen los primeros síntomas inespecíficos. Luego, se desarrolla la erupción característica, que pasa por diferentes etapas hasta formar costras que finalmente se caen. Los síntomas iniciales de la viruela del mono incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y fatiga. A menudo, estos síntomas son acompañados por inflamación de los ganglios linfáticos, lo que ayuda a diferenciarla de otras enfermedades virales como la viruela común. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se vuelven más severos y específicos. La erupción cutánea progresa a pústulas llenas de líquido que pueden ser muy dolorosas. Estas lesiones suelen concentrarse en la cara, extremidades y, en algunos casos, en la zona genital. La duración de la viruela del mono varía dependiendo de la gravedad del caso y del estado inmunológico del paciente. Generalmente, la enfermedad puede durar entre dos y cuatro semanas. Durante este periodo, es crucial seguir las indicaciones médicas para minimizar complicaciones y acelerar la recuperación del paciente. La viruela del mono se contagia principalmente a través del contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel o mucosas de personas infectadas. También puede propagarse mediante objetos contaminados, como ropa o sábanas. La transmisión se intensifica en entornos donde se comparte espacio y se tiene contacto estrecho. Las vías de transmisión del virus incluyen el contacto con sangre, líquidos corporales y lesiones en la piel de individuos infectados. También se puede contagiar a través de gotículas respiratorias durante el contacto prolongado cara a cara. La importancia de identificar y aislar a los infectados es crucial para controlar la propagación. El contacto directo con una persona infectada, como tocar sus lesiones o secreciones, presenta un alto riesgo de contagio. El contacto indirecto, aunque menos común, puede ocurrir al manipular objetos contaminados. Ambos tipos de contacto subrayan la necesidad de higiene y precauciones adecuadas para prevenir infecciones. La transmisión de la viruela del mono puede ocurrir entre animales y humanos, especialmente a través de mordeduras, arañazos o el manejo de carne de caza infectada. Este riesgo es mayor en regiones donde el virus es endémico y el contacto con animales salvajes es frecuente. La vigilancia y educación son esenciales para minimizar estos riesgos. La transmisión de la viruela del mono entre humanos es posible a través de fluidos corporales, lesiones cutáneas y secreciones respiratorias. El contacto estrecho con una persona infectada, especialmente en espacios cerrados, aumenta significativamente el riesgo. La cercanía prolongada y la falta de medidas preventivas exacerban esta transmisión. El riesgo de contagio humano-humano se incrementa en ambientes densamente poblados. Espacios como hogares, hospitales y lugares de trabajo sin adecuada ventilación son focos potenciales. Evitar el contacto directo con personas infectadas y mantener la higiene es esencial para reducir el riesgo. Diversos factores pueden aumentar el riesgo de contagio. La falta de acceso a servicios de salud, la desinformación y la ausencia de medidas de higiene adecuadas son cruciales. La educación comunitaria y la implementación de protocolos preventivos pueden disminuir significativamente estos factores de riesgo. El diagnóstico de la viruela del mono se basa en la identificación de los síntomas clínicos y en pruebas de laboratorio. Los profesionales de la salud deben estar capacitados para reconocer los signos tempranos, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno, reduciendo así la propagación del virus. Actualmente, existen tratamientos limitados para la viruela del mono. La atención médica se enfoca en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Los antivirales e inmunoglobulinas pueden ser utilizados en casos severos, pero la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz contra esta enfermedad. Para tratar la viruela del mono, se recomiendan varios medicamentos antivirales que pueden ayudar a reducir la gravedad y duración de los síntomas. Entre estos medicamentos, el más comúnmente utilizado es el tecovirimat, aprobado específicamente para tratar infecciones por ortopoxvirus. Su administración debe ser supervisada por profesionales de salud. La atención médica para los pacientes con viruela del mono es crucial. Los médicos monitorean de cerca los síntomas, proporcionando tratamientos sintomáticos y apoyo adicional según sea necesario. Es vital mantener una comunicación constante con los profesionales de salud para ajustar el tratamiento según la evolución de la enfermedad y evitar complicaciones. Para aquellos infectados por la viruela del mono, los cuidados en casa son esenciales. Estos incluyen el aislamiento del paciente para evitar el contagio, el uso de analgésicos y antitérmicos para aliviar los síntomas, y el mantenimiento de una adecuada hidratación y nutrición. Es fundamental seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. La prevención de la viruela del mono pasa por diversas estrategias. Mantener una buena higiene personal y evitar el contacto cercano con personas infectadas son medidas básicas. También se recomienda estar informado sobre la enfermedad y sus formas de transmisión para reducir el riesgo de contagio en la comunidad. La vacunación es una herramienta clave en la prevención de la viruela del mono. Las vacunas desarrolladas para la viruela común han mostrado eficacia contra la viruela del mono. Es importante que las personas en riesgo consideren vacunarse, ya que esto puede disminuir significativamente la probabilidad de infección y la propagación del virus. La higiene personal es fundamental para prevenir la viruela del mono. Lavarse las manos regularmente con agua y jabón, especialmente después de estar en contacto con animales o personas infectadas, reduce significativamente el riesgo de contagio. También es importante mantener limpias las superficies y objetos que se tocan con frecuencia. Evitar el contacto con animales infectados es crucial para prevenir la transmisión de la viruela del mono. Los animales salvajes, especialmente primates y roedores, pueden portar el virus. Es recomendable no manipular animales enfermos o muertos y reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias locales. El uso de equipos de protección personal, como guantes y mascarillas, es vital para aquellos en contacto cercano con posibles portadores del virus. Esto incluye a trabajadores de la salud y personas que cuidan a infectados. El EPP adecuado puede minimizar el riesgo de transmisión y proteger a los individuos de la infección. La educación y concienciación sobre la viruela del mono son esenciales para controlar su propagación. Informar a la comunidad sobre los síntomas, formas de transmisión y medidas preventivas ayuda a reducir el miedo y el estigma. Campañas educativas pueden empoderar a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud. La viruela del mono puede afectar a cualquier persona, pero ciertos grupos son más vulnerables. Niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Es crucial que estos grupos sigan estrictamente las medidas preventivas y busquen atención médica rápidamente si presentan síntomas. La viruela del mono afecta principalmente a personas en contacto cercano con animales portadores del virus, como cazadores y trabajadores en entornos rurales. Sin embargo, también puede afectar a individuos con sistemas inmunitarios debilitados, aumentando el riesgo de infección grave y complicaciones. En niños, la viruela del mono puede ser más severa debido a su sistema inmunológico en desarrollo. Los adultos, aunque en general presentan síntomas menos graves, también están en riesgo si tienen condiciones preexistentes o un contacto cercano con infectados, lo que subraya la necesidad de medidas preventivas. La viruela del mono tiene un impacto significativo en comunidades rurales, donde el contacto con animales es más frecuente y el acceso a servicios de salud es limitado. En zonas urbanas, aunque la transmisión es menos común, la densidad poblacional puede facilitar brotes rápidos si no se toman medidas adecuadas. Económicamente, la viruela del mono puede afectar la productividad laboral y generar costos elevados en atención médica, especialmente en áreas con recursos limitados. Socialmente, puede causar estigmatización y miedo, afectando la cohesión comunitaria y la calidad de vida de las personas infectadas y sus familias. Comparada con otras enfermedades virales, la viruela del mono es menos contagiosa que la gripe pero más grave que el resfriado común. Su similitud con la viruela humana resalta la importancia de la vacunación y la vigilancia epidemiológica para prevenir brotes y proteger a las poblaciones vulnerables. Las autoridades sanitarias desempeñan un papel crucial en la gestión y control de la viruela del mono. Implementan estrategias de detección temprana, medidas de aislamiento y campañas de concienciación pública. Además, Colaboran con organizaciones internacionales para monitorear brotes y compartir información vital, garantizando una respuesta coordinada y eficaz en todo el mundo. La investigación y el desarrollo de tratamientos para la viruela del mono son esenciales para enfrentar esta enfermedad. Científicos y profesionales de la salud trabajan incansablemente para mejorar las opciones terapéuticas y desarrollar vacunas más efectivas. La inversión en investigación permite avanzar en la lucha contra el virus y proteger a las poblaciones vulnerables. En los últimos años, se han documentado varios brotes de viruela del mono en diferentes regiones. Estos casos recientes subrayan la importancia de la vigilancia epidemiológica y la preparación continua. Las autoridades sanitarias monitorean de cerca los brotes y adoptan medidas preventivas para evitar una mayor propagación, protegiendo así la salud pública. La viruela del mono es una enfermedad que requiere atención constante y esfuerzos conjuntos para su control. La colaboración entre gobiernos, organizaciones de salud y comunidades es fundamental para prevenir futuros brotes. La educación y la concienciación son herramientas clave para reducir el riesgo de contagio y proteger a las personas más vulnerables. Es fundamental que toda la población se vacune y adopte medidas preventivas contra la viruela del mono. La vacunación es una herramienta poderosa para frenar la propagación del virus y proteger a la comunidad. A través de la prevención y la responsabilidad compartida, podemos reducir significativamente el impacto de esta enfermedad en la sociedad. Salud y bienestar en DLV Radio.